Partido de trámite el que han jugado en Tilburg el Villendos y el Girondins de Burdeos. La verdad es que no había mucho en juego. Los franceses ya clasificados solo buscaban terminar primeros de grupo, mientras que los subcampeones de la liga holandesa aspiraban a lograr su única victoria en esta Liga de Campeones. El encuentro fue pésimo, sobre todo en su primera mitad. Los únicos disparos a puerta fueron del Villen, pero con escaso peligro. En el segundo tiempo el juego no mejoró mucho, pero sí las oportunidades. Sanu disparó alto a los 53 minutos. Y la mejor jugada se produjo instantes después, cuando Viltor disparó a la madera tras una gran acción por la izquierda del capitán Johan Mikut. La única alegría la pusieron los holandeses. Dani Lansat controló bien, pero disparó alto. A 10 minutos para el final, el marroquí Adil Gansi, que reaparecía después de una larga lesión, obligó a Teddy Richer a realizar esa parada. Y poco más ocurrió en un partido aburrido en el que el Villen logró su segundo punto y el Girondins perdió tontamente el primer puesto del grupo tras la goleada del Sparta de Praga. Efectivamente, esos 5 goles que ha marcado hoy el Sparta le hacen tener mejor coeficiente anotador que el Girondins de Burdeos y por este motivo es el líder del grupo G.